nombre es Claudia Jacú, soy de Jujuy, me vine a la provincia de acá de Buenos Aires. Como todos, en busca de trabajo. En el 2001 me vine a Buenos Aires y en el 2003 me vine a La Plata. Me comentaron que había unas tierras acá y bueno, no lo dudé porque vivía alquilando y me vine. Soy referente del comedor Los Chicos del Puente, de Puente de Fierro. Pertenezco a la organización María Claudia Falcone, a la Asamblea Barrial y también estoy en el Partido Solidario de La Plata. La idea de este espacio fue hacerlo funcionar, que sea una institución neutra, porque no tiene cartel y lo podemos usar libremente la institución que quiera de lo que estamos dentro del barrio. Yo tengo el merendero de lunes a viernes, implementamos 2 días más de comida por la demanda que hay. Entre donaciones y lo que tenemos cada compañero, está funcionando. Tratamos de organizarnos, ponerle con otro comedor, decir, bueno, yo cocino miércoles, vos cocinas jueves, fulano cocina viernes. Entonces, tratar de organizarnos de esa manera para que por lo menos mínimamente haya todos los días algo. Yo creo que el encuentro para mí, yo lo tomé como que era mostrar lo que Alto de San Lorenzo, Puente de Fierro, más que nada está. ¿Y qué hacemos? Cuidamos niños, alimentamos chicos, familia. Queremos trabajar con reciclado, queremos trabajar con huerta, entonces mostrar lo que hacemos. Hemos tomado mucho recaudo porque nosotros vemos muchos nenes en el barrio, vemos nenes que van y vienen y son, creo que lo que, más allá de que no se enferman, son los que pueden llevar el virus a los hogares. Y he tratado de hacer también barbijo, darle a los nenes, a los chicos no usan los barbijos. Y en el comedor tratar de tener todos los cuidados que pueda haber, o sea, porque más allá que nosotros no paramos, hemos seguido trabajando, tratamos de implementar un protocolo, digamos así, dentro del comedor, de rociar todas las mesas con lavandina, jarra que llega se la lava con lavandina, los que están cocinando no se sacan el barbijo para nada, al comedor no está entrando nadie más allá que únicamente las que cocinan. Los tuppers se reciben desde afuera, se entrega afuera. Y si vemos un adulto, y siempre les digo, le piden barbijo, nosotros tenemos barbijo en el comedor, que las compañeras estaban cosiendo, le digo, ofrezcan barbijo, al que vean que viene a dejar un tupper sin barbijo, se le da. Yo creo que no es el momento de cerrar un comedor, al contrario, venía a ofrecerme, decirme, che, mirá, ¿qué necesitas? ¿Querés lavandina? ¿Querés alcohol para que sigan laburando? O sea, yo creo que eso es lo que corresponde. Pero bueno, yo creo que manteniendo todo el protocolo de toda la higiene que te dicen, que ya aprendiste y que te lo dicen en todos lados, yo como le digo a las chicas, no tengan miedo, le digo, es cuidado, hay que tener cuidado, no miedo, le digo. Si ustedes usan todo lo cuidado posible, es difícil que se contagien.